Así es como su cerebro puede llegar a percibir un día cotidiano donde las actividades laborales y personales se unen junto a los problemas diarios y puede desencadenar lo que los expertos llaman hábitos compulsivos. Nos empezamos a poner ansiosos. El ponernos nerviosos o ansiosos hace que en algunas personas en automático empiecen a tener como ciertos rituales. A veces esto se hace, vamos, casi sin percatarnos conscientemente que lo estamos haciendo. Siento que me distraigo un poco más fácil y ya puedo seguir haciendo la actividad o hacer una exposición. Y se me facilita ya que me distraigo moviendo el pie. ¿La única forma que sientes tranquila? Sí, o a veces tener algo en las manos me libera un poco de la tensión. Hay otros que están moviendo las manos, otros están tronando los dedos. Como comentaba, algunos están pellizcando la piel. Como morderse las uñas no le genera molestia a nadie más que al individuo. Y eso cuando se lo dicen. Entonces realmente eso puede pasar como conducta desapercibida y no es nada extraño que de repente nosotros veamos que sí, sí, los abuelitos hacían esto y los padres hacen esto, pero la verdad es que estamos hablando de un comportamiento de ansiedad. Tal vez usted ha caído en alguno de estos malos hábitos sin darse cuenta. Tal vez no sabía los daños que pueden ocasionar, pues en caso de que pase un mes sin quitarlos, puede darle pauta a otro nivel de síntoma, denominados hábitos obsesivos compulsivos. Hay gente que no sube elevadores porque le da ansiedad. Hay gente que no habla con desconocidos porque le da ansiedad. Hay gente que dice, esa mujer es guapa, no voy a hablarle. Me voy a poner nervioso. ¿Cómo se contrarresta? Primero, tu autoeficacia. Saber que hay muchas cosas que yo puedo en esta vida y que tengo que intentarlas. Con el miedo hay dos. O te enfrentas con él o vives eternamente con él. Entonces tu miedo, tu ansiedad la debes volver miedo primero. Es decir, ¿qué es específicamente lo que me está dando esta reacción? ¿Qué es? Hablar en público. Bueno, ¿qué? ¿Que se van a burlar de mí? Ok. ¿Que me equivoque yo? Perfecto. Entonces lo que se le dice a la gente en terapia. ¿Te vas a equivocar? Sí, me voy a equivocar y te equivocas. Ya, pasó y no pasa nada. Así que si usted ya ha tenido estos síntomas, no lo deje de lado y empiece a practicar estos consejos. De lo contrario, podría empeorar su salud y enfrentarse a trastornos severos. Jair Licona, Azteca Noticias.